noches. Convocatoria, sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal do Concello de Gondomar, número 16/2014. De hoxe, 19 de decembro de 2014, no auditorio Lois Tobío do Concello de Gondomar, ás 21 horas da tarde. Co seguinte orde do día. Un punto único, concesión da medalla de ouro do Concello de Gondomar ao Gondomar Club de Fútbol con motivo da celebración dos seus 100 anos como institución deportiva. Exposición de motivos. Visto o regulamento especial de honras e distincións que foi publicado no Boletín Oficial de Pontevedra número 47 de data 10 de marzo de 1993. Visto o acordo adoitado no Pleno Ordinario do 16 de xaneiro de 2014, no que se aprobou instar ao alcalde a iniciar o correspondente expediente de outorgamento da medalla de ouro ao Clube de Fútbol de Gondomar con motivo da celebración dos seus 100 anos como institución deportiva. Vista a resolución de alcaldía de data 14 de abril de 2014, no que, atendendo ao disposto no capítulo 4 do Regulamento Municipal de Honras e Distincións, noméase instrutora para o inicio do expediente de concesión de medalla a concelleira de Deportes, dona Natalia Salgueiro. Vista a exposición de motivos e a proposta da instrutora do expediente, dona Natalia Salgueiro, de data 12 de maio de 2014, propoño conceder ao Gondomar Club de Fútbol a medalla de ouro do Concello de Gondomar con motivo da celebración do seu centenario como institución deportiva. A Comisión Informativa, por unanimidade dos seus membros presentes, non ve votos a prol. 4 dos membros do Grupo Municipal do PP, 1 do membro do Grupo Municipal do CDL, 1 do membro do Grupo Municipal do PSOE, e 3 dos concelleiros non adscritos, Antonio Arauso, Paulinho del Río e Eladio Costas, e ningún voto en contra e ningún abstención, ditaminou favorablemente o asunto. Imos proceder á votación, por tanto, para concesión de medalla de ouro. Votos a prol da proposta para concesión da medalla de ouro do Concello de Gondomar o Gondomar Club de Fútbol. Votos a prol. Queda, por tanto, concedida por unanimidade. Rogo o presidente do Gondomar Fútbol Club de Fútbol, don Alfonso Mandado Vázquez, suba ao estrado para autoridades políticas, alcalde, concejales, autoridades deportivas, Dani, Guillermo, a todos ustedes y a todos vosotros, buenas noches. La verdad es que para un gondomareño es un honor estar aquí. El estar aquí, primero como gondomareño y segundo como representante de un club centenario. Y no es más, por recibir en su nombre pues, la medalla de oro de tu ayuntamiento. Por lo cual, el primer agradecimiento, si me lo permiten todos, es para la corporación por haber aprobado y por haber concedido al club, al Gondomar Club de Fútbol, esta mención. Importantísima mención, que además creo que es la primera que da el ayuntamiento, con lo cual aún es doblemente el honor. Pero si estamos aquí, es gracias no solo a todos vosotros, que de una forma u otra estáis colaborando y ayudando cada uno de la mejor manera posible y en tiempos libres a que el club siga adelante, sino a todo un sinfín de personas, y aunque es prácticamente imposible enumerarlas a todas, sino tampoco quisiera, porque me olvidaría seguro que de muchas, pero en general, pues podría hablar de presidentes, podría hablar de directivos, de técnicos, de jugadores, aficionados, parte importantísima de este club o de cualquier club, instituciones que con sus ayudas y lo mismo que todos los patrocinadores y todas las empresas hacen que el Gondomar pueda seguir y pueda durar 100 años. Lo que pasa es que a pesar de todo esto, pues
me gustaría hacer mención pues a una serie de personas o fechas, ¿no? Desde su fundación en el año 1914, pasando en primer lugar por el conde de Gondomar, cuando cedió el campo de la Cerca a Francisco Alborés, cuando fundó el campo de las Gallandas, siendo presidente Vicente Vázquez, Gonda, que donó los vestuarios antiguos, vestuarios de tantos recuerdos, de tantos triunfos que se celebraron allí, ¿verdad, Manel? Sobre todo el primer ascenso a tercera división en el año 82, los cuales pues dejaron paso a este remodelado campo de las Gallandas, que a partir de 1988, siendo presidente Pepe Fajo y alcalde Ramón Sestelo, se inauguró toda esta nueva instalación, que además coincidió con el año en el que Gondomar alcanzó su mejor clasificación en tercera división, quedando séptimo y quedando a un solo punto de conseguir la clasificación para la Copa del Rey, que sería un hito para el club y para el pueblo. Otra fecha que creo que es importante es la del 18 de noviembre del 95, cuando, al igual que la remodelación de las Gallandas, con la ayuda del Ayuntamiento y la Diputación, exactamente igual que antes, y apoyado por el presidente de aquel momento, Ricardo Barros, se construyó el campo de las Cercas. Campo muy importante para el Gondomar porque servía de complemento al campo de las Gallandas y donde el cual se podía entrenar, podían jugar las categorías inferiores y podían jugar los veteranos, que ya también iban imponiendo su quehacer dentro del club. Estos podrían ser las más llamativas, aunque realmente fechas importantes son todos, ¿eh? Todos porque todos los días son importantes, ¿eh? Y a fuerza de trabajar unidos día a día es cuando se alcanzan los 100 años de vida. Si hablamos de directivos, todos han ayudado y todos siguen ayudando de una forma u otra. Unos con más tiempo, otros con menos tiempo, pero todos desinteresadamente. Con mayor o menor suerte, pero siempre con ganas de servir a Gondomar. Pero creo que, de entre todos los predecesores, pues quizá desde el primero hasta el penúltimo, que es Juan con su directiva, que fue los que organizaron todos estos actos del centenario, que hoy tiene la penúltima etapa, porque ya la última etapa será la presentación del libro. Y si particularizamos un poco más, pues cabría hablar de dos personas, ¿no? Entre todas, pues de Eduardo Armida, una persona que ha estado siempre ahí detrás, siempre trabajando, que ha sido el primer presidente del Gondomar Promesas, que fundó con Manolo Canisco, los dos, ese que sirvió de ayuda al Gondomar de tercera división que estaba allí, y Manuel Rodríguez, Pancho, que yo creo que fue pues un poco el pionero en la organización administrativa del club. Él ha sentado los bases para que el club siguiese funcionando y pudiese ir dentro de un orden, siempre trabajando, siempre organizando, siempre en la sombra. Entrenadores, muchísimos, muchísimos y todos fenomenales y todos aportando su granito en la arena. Pero yo creo que si especificamos con alguno, yo creo que podemos hablar de Enrique Armida, ¿no? Yo creo que ha sido una persona que, además de jugador, estuvo muchos años en el club y más exactamente en el banquillo, aunque después él hacía todo, ¿no? Banquillo, presidente, de todo. Y yo creo que en los momentos difíciles, junto con Manolo Núñez, que era presidente en aquel momento, pues se levantó el club, ¿no? Se levantó un poco y se alcanzó también con él pues el primer ascenso a la tercera división, ¿no? Y yo creo que ha sido un ejemplo de dedicación y trabajo para el club. Hablando de jugadores, infinitos. Aquí hay algunos de ahora, aquí hay algunos que han estado, pero quizá a lo mejor debemos referirnos a sagas, ¿no? Una saga como los Penisco, Mingos, Doro, Manolo y Manolo político, claro, no solo Manolo Penisco, Pepe y más cerca ya Fernando, que nos ha dejado, y Lito. Más sagas, los Armida, desde Pepe, Jorge, Carburo, Lito, Anía, un ejemplo para todos nosotros, que ha sido el pionero junto con Nolete, Alvarito en el Celta y más recientemente
con Gustavo, que no solo ha estado en el Celta, sino también en el Coruña. Y mucho más reciente dentro de esa saga, pues Alex y Manu, que es actualmente el capitán del club, ¿no? Los Cavacos, con Barrabí, con Tante, con Paco, con los hijos de Paco. Los Regueiro, Moncho, Manolo y ahora más exactamente Moncho Junior, que también ahora es directivo del club. Y yo creo que es importantísimo los empresarios que están ayudando, pues como Rosita, empresarios como Penisco, como Gopena, que siempre están ayudando al club, y otros muchos. Y yo creo que también los aficionados, ¿eh? Aficionados que han estado siempre ahí detrás, que siguen colaborando, que siguen al Gondomar a todos lados, como no hablar de los Bedrines, que han estado antes, por y después, Puga, que lleva toda la vida ahí detrás del Gondomar, el pueblo viviendo, siguiendo, y otros muchos, ¿no? Pues a todos, ¿eh? A todos por ayudar a este club, que siendo unidos hemos llegado a 100 años, que podamos estar aquí dentro de otros 100 años celebrando que este club ha continuado. Felices y deportivos fiestas para todos vosotros, para todos ustedes, y un fenomenal año que viene, 2015, para que sigamos creciendo no solo como club, sino como pueblo también. Gracias. E para min, como presidente da corporación, do Concello, unha honra e tamén un prazer, en nome de todos os concelleiros representantes, dar lectura dos méritos e a historia máis alá do feito de cumprir 100 anos do Gondomar Club de Fútbol e dar conta da singladura da entidade ao longo destes 100 anos que justifican o otorgamento da medalla de ouro que hoxe facemos neste acto. Como é coñecido, a instancias da directiva do clube se solicitou á Deputación de Pontevedra e ao Concello a edición e impresión de un libro conmemorativo desta efemérides. Dito libro está en proceso e a piques de sair, e a min me permitiu pedirlle ao autor, Antonio Soliño Troncoso, unha sinopse que explique os fitos e os feitos que fixeron e fan merecedor o Gondomar Club de Fútbol desta medalla de ouro que hoxe concedemos. A sinopse histórica que vou ler é un adianto, pero, aínda así, non contén todos os datos que o libro se reserva como primicia e sorpresa incluso. Esta sinopse diz así: aceptando como precisos, e non temos argumento definitivo para afirmar o contrario, os moitos datos fornecidos por Ventura Salgado Miniño, introductor do fútbol en Bayona, no ano 1909, e primeiro presidente do Sporting daquela vila, e os citados polo cronista Alerta e o columnista Velosa, poderíamos decir que a primeira formación dun equipo de fútbol en Gondomar procede de 1914. Se ven, de xeito regrado, non se presenta documentación no Goberno Civil de Pontevedra para legalizar unha sociedade incluída na Unión Artística Deportiva co nome de Gondomar Sporting Club ata 1917. O gobernador constitúe a asociación o 22 de xaneiro de 1918. Hai moita documentación que nos permite afirmar que a afición polo fútbol se espallou dende o Porto de Vigo cara ao resto dos concellos dende o último terzo do século XIX gracias ao impacto que este xogo traído polos ingleses despertara especialmente na mocidade. E hai ditos que dicen que mozos e outros non tanto que xogaban o fútbol na rúa cunha pelota de trapo. O Gondomar Sporting Club utilizará como campo locatario, tras disputar uns cantos partidos no recinto deportivo das Escolas Proval, a cerca, emprazado a beira do río Miñor ao paso pola vila. Este campo de deportes, o primeiro da poboación, será cedido polo
undécimo conde de Gondomar, Gonzalo Fernández de Córdoba y Quesada, para práctica de diversas actividades. Se ven, segundo parece, don Gonzalo mantiña os dereitos de propiedades sobre a parcela. O 12 de outubro inicia o curso lectivo 1914-1915 nas escuelas hispanoamericanas pro Valle Miñor, e estas eran posidoras do recinto deportivo aire libre, no que ata a segunda metade do 17 se practica o fútbol, en condicións algo precarias debido a reducidas dimensións do terreo de xogo. En o penúltimo cuarto do 17 este amplíase. No ano 1920, e posiblemente antes, xa existía na vila outro club artístico deportivo que incluía diversas seccións e modalidades. O Iris Athletic Club, con Manuel Rial Salgueiro de presidente. Este será un dos máximos adversarios do Gondomar Sporting Club e utilizará como campo locatario o das escolas Proval, aínda que este club non presentou documentación ante o gobernador civil. Daquela, me decía Antonio Soliño, que lles gustaba moito inscribir os nomes dos clubes con para, verbas en inglés, non? Athletic Club, Sporting Club. Bueno, o 16 de agosto de 1922, unha nova sociedade deportiva presenta no Goberno Civil de Pontevedra o regulamento que é sancionado o 27 do mismo mes. Esta sociedade é o Miñor Football Club, formado a partir da fusión do Iris Athletic Club e o Gondomar Sporting Club. O Miñor utilizará o campo da cerca como campo local, no que introducirá notables melloras. En outubro de 1925, presidido por Manuel Martínez Luna, fundase en Gondomar o Industrial Fútbol Club, con recinto deportivo en Baludio en algúns, e algúns xogadores da escola Proval nas filas. Non será ata o 10 de marzo de 1929 que renaza o Gondomar Sporting Club e seguirá utilizando como campo local a cerca. No ano 1935, o Sporting sigue a competir, que como vemos, vai ben ao longo da historia, do 14 ao 35. A última noticia deste club é de antes do 18 de xullo de 1936, e motivada pola visita do Constitución de Vigo a Chaín o 10 dese mes de xullo. Logo virá o parón pola sublevación militar e a Guerra Civil. A principios da década dos 40, en plena posguerra, recupérase a práctica do fútbol na vila. En estes principios dos 40, cando se crea unha forte tendencia encamiñada a acadar un novo campo de fútbol para así federar o equipo e pasar a competir en torneos regulados oficialmente. Esta vez o campo de deportes será municipal en prázase nas Gallandas. A explanación posta en uso Peche de Arame e algunha bancada inaugúrase oficialmente o 21 de maio de 1944. O campo requiriu un investimento próximo ás 40.000 pesetas, lles deixo a vostedes que calculen en euros. Pouco máis da metade aportou o Concello, unhas 8.000 pesetas aos industriais e o resto ao club. Este campo inaugúrao o recentemente fundado Club Gondomar, cuso regulamento redactado en 1943 e asinado polos representantes do club o 3 de xaneiro de 1944, foi aprobado pola Federación Galega de Fútbol o 14 de febreiro dese ano. Usará camiseta branca e pantalón azul escuro. O Club Gondomar participa en competición oficial por primeira vez na tempada 45-46 na Liga da Serie B. Na década dos 50, o Club Gondomar consegue armar un gran equipo. Antes, na dos 40, se xogara en Serie A e gañara diversos torneos. A tempada 54-55 vai ser excepcional para o Gondomar. Primeiro, proclámase campeón da Liga Comarcal baixo Miño Valmiñor. Logo consegue ser campeón de campeóns ao vencer os respectivos campeóns dos grupos da comarca viguesa. No ano 56, Manuel Gonda, responsable de diversas melloras no campo das Gallandas, sufraga a constitución dos novos vestuarios. Ao ano seguinte, faise cargo do club José Núñez San Román. Baixo a súa dirección, o Gondomar militará varias tempadas
na Serie A. A sección de souvenirs do club consegue facerse coa Copa Nanito no ano 64. En a tempada 64-65 acadan o campeonato da Liga sen coñecer a derrota. Rematada a Liga, clasifícanse e xogan a Copa de España. Esta mesma sección, na segunda metade da década dos 70, rematou por converterse mítica dentro do Valmiñor. Gañou varias ligas, o torneo Primavera e acadou, atentos ao dato, 103 partidos consecutivos sen coñecer a derrota. Ademais, participou na promoción de ascenso á categoría autonómica. A principios dos 70, Manuel Fernández Álvarez, Manolo de Penisco, é o principal responsable da creación da categoría infantil dentro do club. Decisión pioneira no Valmiñor, logo, a finais da década, chegarían a gañar a Liga. Ao remate dos 70, a primeiros 80, o Gondomar volve a armar outro equipo ilusionante. Un conxunto que vai desenvolver un fútbol altamente estético e eficaz. Na tempada 80-81, despois de varios ascensos en anos precedentes, con Enrique Hermida de adestrador, ascende novamente a Serie A e no ano 81 a maiores queda campeón da Copa Comarcal. Ai, a 81-82 é unha tempada inesquecible para a numerosa afección que por aquel acudía ao campo das Gallandas. Por dúas razóns, practicou un fútbol de moi alta calidade e beleza e ascendeu a terceira división por primeira vez na historia, sen que fose batido en campo propio. Era presidente Manuel Núñez Sestelo. O 1 de xuño de 1982, unha comisión do Club Gondomar elabora e asina a acta fundacional do Club de Fútbol Gondomar, que será aprobada por unanimidade en Asamblea Xeral en data 30 de xuño de 1982. Na tempada 82-83, inaugúranse as gradas cubertas do campo das Gallandas, xestionadas e construídas a través da comisión constituída ao efecto. Pouco despois, e dentro do mesmo proxecto, entre outras obras, construiríanse novos vestiarios. Tras descender a Serie A, regresa a terceira división na tempada 85-86. Ese ano, da man de Emilio Soto, queda campeón de Liga da zona sur e logra proclamarse oficiosamente campeón de Galicia. Da categoría ao vencer o primeiro clasificado da zona norte. Era presidente Bernardo Chamorro. Na 87-88, Soto, o adestrador, tuvo por meta xogar a Copa del Rey, de ámbito estatal. Objetivo, como decía antes o presidente, non alcanzado por un suspiro, a un punto de conseguilo, e quedaron séptimo na clasificación. A mellor acadada nunca polo club ata aquela. A partir de 1995, o fútbol base do club pasa ao campo das Cercas. Construirase este recinto deportivo dentro do concello para proteger o céspede natural das Gallandas e a vez facilitar as tarefas das distintas seccións do club. Na tempada 98-99, tras unha moi boa campaña, o Club de Fútbol Gondomar quedou ás portas da promoción a segunda vez. Esa hoxe, o 16 de xaneiro de 2014, na sesión ordinaria do Pleno do Concello, instase ao alcalde a iniciar o correspondente expediente de outorgamento de medalla de ouro ao Club de Fútbol Gondomar, con motivo da celebración dos 100 anos como institución deportiva. A Corporación Municipal, en votación ordinaria por unanimidade, dos membros aprobou a proposta. En agosto deste ano, 2014, se celebrou no campo das Gallandas o 30 Trofeo Condo de Gondomar, nun partido que unha vez máis enfrentou o equipo local co Real Club Celta de Vigo. Na tempada 2014-2015, o Club de Fútbol Gondomar competirán en Regional Preferente Serie A tras estar moi preto do ascenso na 2012-2013. Pioneiro na introdución do fútbol a principios do século XX no Valmiñor, o Gondomar Club de Fútbol tamén entendeu a súa función social como elemento aglutinador da comunidade. Brindou a posibilidade de practicar un deporte popular sen distincións de ningún tipo. Será pioneiro na práctica do fútbol femenino a metade do século XX. Hoxe, coa concesión da medalla de ouro ao Gondomar Club de Fútbol, se recoñece o traballo, a dedicación e esforzo que moitos veciños e veciñas do noso pobo amosaron ao longo destes anos para que poidamos presumir
de contar cun clube de fútbol centenario, que eleva o nome de Gondomar aí onde vai, e de ser un dos 13 clubes máis antigos, que converteuse nun verdadeiro embaixador do concello, levando o seu nome por toda a xeografía de España. Moitas gracias. Deleitan todos con su esmero, defienden nuestro pueblo con satisfacción. Sus jugadas como en un recreo, lucha, creatividad y corazón. No se conforman con el derroteo, como marca paquete su afición. En Gondomar nos gusta el fútbol y el buen juego, las gallandas son un vacilón. Nos gusta ir muy serenos, no perdernos, viva el Gondomar, el club y su afición. Desde 1914 siempre está arriba la ilusión. No podemos ni queremos dejarnos llevar por alguna razón. Cada uno de los 11 jugadores tiene blanco y azul el corazón. En Gondomar nos gusta el fútbol y el buen juego, las gallandas son un vacilón. Nos gusta ir muy serenos, no perdernos, viva el Gondomar.